Te veo, ya me vi, ya vi como de tremendo. Ay, no, yo te conocía. Malo, malo. Chula. Hey, chula. Ay, chula. Chula, ¿sí? Tosta. ¿Dónde? Ay. Que me pio. No, pues un decir nomás para que me haga masaje en la cabeza. Haga mi masaje, pues. Un masaje, no es chip. Ay, qué dios. Ay, qué nerviosa. Tranquila, pues. Cosa. Pues, amor, ¿qué más vamos a hacer por el día mañana? Mañana vamos a pico para bañar. Abrir un zapato. Eso va a ser. ¿Por qué vamos a hacer folletoncito, de amor? Sí, puedo dejar una media. No sé si hacerlo aquí. Para mientras podemos cocinar en el suelo. Ajá. Para primero. Bueno, allá. Allá donde cocinamos, no, es que de allá lo vamos a traer para acá. Ay. Y de allá se ve feo, no, es que ya le vamos a poner la puerta aquí. Vamos a creer que vamos a estar cocinando allá. ¿Por qué vamos mal? Dígame, si estamos cocinando allá y viene alguna persona aquí, se nos mete bien solo. Exacto. Y aquí tenemos a la vista cualquier gente, cualquier intruso que quiera entrar. Sí, mi amor, tonto, me la todo lo rojo, incluso. Ay, pues sí, pero la va a hacer aquí. Estar vigilando que nadie te vaya a entrar aquí. Sí, sí, ya va a haber cuando guacha el lujo de hacer una buena puerta. Ah, sí. Ah, sí, no es necesario. Mira, la hacemos de varita o de palmita y nosotros felices. Sí, va, con solo que está pedido. Sí, aquí nadie sabe que nosotros somos esta carita tan sencillita. Humildita, pido aquí en un rinconcito. Nadie sabe. Contigo. Ay, sí, feliz. Soy súper feliz. Soy feliz. Aquí sí hay zancudo, amor. Ya montó una fogata para no sé. Los... Ay, como no anda pantalón. No anda pantalón, sí ando anda pantalón. Sí anda, mi amor. No, vamos a montar una fogata para que el humo lo espante ahora en la noche. Porque sí. Esta noche... Sí, porque la así, no, aquí pura naturaleza. Humo de Monte Verde, mira. Los zancudos se van. Se van rápido, amor. Ay, qué pero ya, en la noche van pidiendo, se dan culpa. No, pues no, y con a mí me pican, usted no. No, yo. Estamos colgados. No, pues claro. No se siente. Haciéndose todas las cobijas, me jaló. Ah, okay. Quiero ver. Yo voy a decir, voy a dejar la cobija y él me la jala. Mejor durmiendo con frío. Ay, que tenga, amorcito. Ya me durmiendo con frío. Sí, yo que tenía frío. Tenía frío, sí. No ve que es algo helado aquí, ¿verdad? Sí, en la mañana viera como antes heladito. Sí. Pero que cuando yo la abrazo ya me va lo... ¿Verdad que sí? Ah, claro que sí. Yo le quito el pillo. Sí, ya me va el pillo y todo. Sí. Y viera. Ah, esto es algo. Ay, vamos a por ahí. A ver, mi amor. Y ahora que me pongo a pensar en muchas cosas. ¿Qué? Estando, ¿quién? No, estando pero, con usted. Es importante que piense en mí. Sí, sí. Lo primero sí, estando con usted, ¿no? Que, bueno, ya tenemos hoy esta nueva, estamos empezando esta nueva vida en este mundo. Pues la verdad que sí. Ajá, y bueno. A ver qué cosa nos prepara Dios más adelante. Ah, pues Dios nos ha de tener chulada de cosas preparadas. El destino siempre nos tendrá buenas cosas porque, pues bueno, nosotros malos no somos. Que nunca le hemos hecho daño a nadie. Claro, pues no. Porque al contrario, la gente nos hace daño a veces con juzgarnos, ofendernos. Pero nosotros igual, siempre. Sí, igual. Pero siempre nos podemos pensar muchas cosas en algunos trabajos que podamos hacer estando acá. Sí, todo bien. Y todo, ¿no? Sí, todo va a salir bien, mi amor. Ah, mi amor, me debes trabajo y usted, pues ya, siento yo que va a ser un poquito mejor la vida. Ay, yo soy su patrón, yo sé que va a ser.
corazón. Es cosa algo seria, ¿no? No, pues por eso tiene que portarse usted bien, ¿para qué? Sí, por eso. Sí. Si va a andar bien. Hasta bien, mi amor. 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 Hasta sí, pues hay unos que otros. No lo siento, no. Ay, qué barro. Siempre de malo. No, yo no soy malo. Sí, soy malo. Sí, malo. Sí, va, porque no se le quita la cobija. Sí, malo. Ay, sí. Es malo. No, yo, hoy no voy a hacer eso. No, hoy yo lo voy a dejar aguantando frío usted para que prenda. ¿Y se aguanta frío bastante? Pues claro que aguanta frío. Se aguanta frío esto. Sí, usted no siente. No, como a veces usted me tiene una pierna, ¿qué voy a sentir? Pues yo sí. Por eso, porque voy a sentir. Que nosotros somos locos, felices pero locos. Una trenza, mi amor, para dormir bien. Hermoso del pelo. Ay, mi amor, hágame una trenza. Hágame una trenza. Apúrense. Buenas. Buenas. Ay, como que vine a interrumpir. Ah, no. Le dije una trenza. Ay, a empezar y vamos. Pero es que tiene una amiga aquí atrás. ¿Y qué, Olga? ¿Qué? ¿Y qué no para la casa? ¿Para la casa, pues? Se suponía que sí, pero igual me regresé porque... ¿Y qué pasó? Me encontré a una persona por ahí. ¿Y quién? Ay, a ver. No, ni me lo menciones. No, creo que yo tengo nada. Yo pensé que era... Me hubiera gustado verlo, pero igual. ¿Para chaquetearlo? No, tanto así, pero igual. No, me encontré a la mujer. Ah, mujer. En eso potrero. ¿No? La llorona. ¿Era la llorona o la tibonada? La Cleme era. No. No, era una muchacha, es algo joven. Que la tibonada joven. Un modo tan pésimo, créanme, ¿no? ¿Te ofendió? ¿Te dijo algo? ¿Te hizo sentir mal o qué? Y yo creo. No sé, ahorita me salió de mí. Ah, bueno. No era, no sé, me dijo que era la dueña. No, era y. No, yo no me acuerdo. Que era familia, ajá, la familia de los dueños de ese terreno. Ah, a ver qué loquita que andaba por ahí, haber dicho. A ver. No sé. Y viera que después en este tiempo. Espere, a ver qué zumo de limón le entró en la mente. No, igual me estuvo diciendo de que cómo andaba. Yo que parecía. Y a mí me dijo que era la llorona. Y yo, ay, es que ha de ser de esas alzadas que se creen y no son. Tal vez porque el que se diga el vestuario de ella no era tan... ¿Y cómo era? ¿Cómo andaba vestida? Con un pantalón, unas chanclas así como de... ¿Desplayada? Amarrar, no, de amarrar, así que traía un puñepitas. Y una camisita. ¿A tal vez las habrá hecho papá? Así. ¿Alguna aguja le tendió lo de las pitas? Tal vez. No, ¿utiliza pitas para ir a vender el aire? ¿O no? No. Ay, no. Pero sí, mira, pero no. No se preocupe, hija. Usted si así se siente cómoda, pues usted mira bonita. Yo así le digo. Para algún que mira bonita, la niña, sí. No. Es que usted no, le hubiera dicho. Ya pues, no que Dios usted le hubiera dicho, hija, que el vestimiento no importa. Usted puede andar así, pero usted es porque Pikachu. Y ella. Y ella, imagínese. A ver, ¿de dónde venía la mujercita? Sí, porque bien raro. Yo pensé que durmiendo con la vaca andaba porque está adelante de la vaca. A lo menos que sí. Es que platicar con la vaca, la pero pobre. Pero la verdad no se preocupe, hija. Puede ser que viva sola y no hay con quien platicar y platico la verdad, con la vaca. Pero no sé, y es tarde, hija, sí, ya no es por esta zona. Sí, ven, me va a venir a... Ah, niño, va a venir. Sí, como supuesto, bueno, después que salir a la escuela, sí va a venir para acá, pero igual ya es muy tarde, no lo vas a hacer. No, muy tarde, sí, no, y nosotros nos bueno, vamos a quedar con pendientes, pero te vas con cuidadito, hija, sí, cuando te vengan. Qué feo, que día de noche es peligroso los coyotes que sí, andan la verdad, las sí. Que cadejos no de estas montañas. Pero no te preocupes. Pero no asustan. No, no, no me voy. No. No, sí me asustan. Tal vez ahora no te dejaría loco otra vez porque a ver si te va a espantar. Sí, te van a la que voy a ver. Un garrote o piedra. Ajá, un garrote, una mano y una piedra en otra. Mire, desde lejos que la mire, yo creo que ya la distingue un poco, ¿verdad? No se deje querer hacer que la mujer abusiva. Criticar a la niña por vestuario. Tal vez no se fijó en ella misma para criticar a y no tiene agua, solo hace agua. Bien, si quieres pasar adelante. Pasa a ver aquí cómo está. Me gusta, bien, está bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Está bien. Bien, está bien. Yo dije que el falso nombre a
Todavía estoy tomando por tratar de ti. Salen con dejarlo botado. Porque quita la cena. ¿Cómo no? O sea, te digo. Y esta sacate está bien. Exportar esta sacate, pero como así levanté la vaca. Quita, quita las lorcitas. Pero es como. Ya te descansaste un poco. A ver si encuentro a Nativer. Ya te bajo. Yo pensé que algún animal había visto. Ay, anda. Este señor. ¡El Carmelo! ¿Qué sucede? No, nada. No, es que fíjate que ay, me caí. Este café me quiere sacar. Míreme. Ay, ¿qué le pasó? Ah, nada, que me... ¿Hormiga o qué? ¿Qué vio? ¿Qué pasa? Nada. Mira, se fue. ¿Qué animal? ¿No era animalito? ¿Era? Sí, era ay, fue no, ella, no, me ay, se había metido en la basura, se había metido. Ajá, pero igual. Sí, ya, cuidado, de aquí vaya ese. Sí, ahorita ya. Ya, cuidado. Sí, vaya pues. Vaya pues, hija, vaya, que te vaya bien, vamos, hija. Vamos, Diosito te bendiga en tu camino. Vamos, mi amor. Vamos, sí, mi amor, va. Voy aquí. Ya, hay que aprender el candil. De hogar, ¿verdad? Sí, vive de hogar. Sí, vive la. No, ni la. No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué bonito! La última sí la respeto bastante. ¿Cómo no me veo bien? ¿Cuánto que no me veo bien? Pero bien, ya vine a conocer a dónde vive ella. ¡Sí! ¡Venga! ¡Está desarreglando eso usted! ¡Voy a ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, tanto que me quería esconder de él que no supiera. Pero ella me vio a mí. Y ahora si me voy y me lo encuentro. Ay, Dios. Ay, qué onda. No, Volca, Dios, guarde. ¿Cómo le vamos a hacer ahora para que usted vaya con su hombre? A ver, ¿qué mañana anda por aquí? Pues sí, alguna mía. ¿Así? ¿Ah, sí?
yo. La verdad que yo no creo que Carmelo con vos se atreva. No, pero igual no, sí, yo me voy a ir. Vos no, no creo. Lo que tengo miedo es que me pregunte y yo no vaya a que decirme, porque igual. Ay, no, pero... Yo desde aquel día que me lo que pasa es que no, o sea, yo me voy a quedar preocupada porque si ya sabe dónde viven y sí, le viene a tirar. Sí, pues la verdad, hija. Yo. Sí, si quiere, la vamos a ir a encaminar un poco, hija, porque ay, me da miedo. Si quiere, vámonos, hija. Dios guarde. Mejor ya aprendí el camino. Ay, vamos a encaminar a la otra, hija.